Y en otra información le cuento que allanaron la finca del expelotero José Rijo en República Dominicana e incautaron varios cocodrilos que vivían en cautiverio. El expelotero explicó que los 4 cocodrilos fueron un regalo y que llevaban más de 20 años en su finca, donde los cuidan y los alimentan. Sin embargo, las autoridades dijeron que los reptiles vivían en condiciones deplorables, en una pequeña pileta casi sin agua, y que uno de ellos incluso murió de hambre porque se le había fracturado la mandíbula. Los 3 sobrevivientes ya fueron trasladados al zoológico.